Nos acompañan en esta mesa Claudia Pastor, representante del PRI ante el INE. Claudia, hola. ¿Qué tal? Eduardo Aguilar, representante del PAN ante el INE. Hola, Kiren, gusto saludarte. Y Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE. Este es un tema escabroso por donde uno lo mire. ¿Por dónde arrancamos? ¿Aeropuerto sí o no, Claudia? Aeropuerto, sí. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Pues estamos contentos, estamos ya en el preludio de las campañas, estamos viendo las propuestas y en esta pregunta que me hace sobre el aeropuerto, creo que es México sí y México va adelante. No vamos con un proyecto como el de López Obrador, donde todo es no, todo se cancela. Piensa que un proceso electoral captura al Estado mexicano, que el Estado debe de detenerse, y no es así. Por el otro lado tenemos a José Antonio Meade, que va con las propuestas. Él va con la propuesta de la reforma educativa, va porque los niños y las niñas aprendan, va porque los contratos sigan, lo veíamos hace un momento en el programa que estaba antes del tuyo, donde los contratos con Pemex, con las empresas productivas del Estado siguen. El Estado mexicano tiene un prestigio internacional que no puede acabarse por un proceso electoral y mucho menos someterse al capricho de un candidato que normalmente cuando no le gusta algo lo abandona e inicia de nuevo. Ese no es México, ese no es el México que queremos. Horacio. Bueno, nosotros hemos planteado una propuesta que ha sido bien acogida por el Consejo Coordinador Empresarial para revisar el tema del aeropuerto. Me parece que lo que ha planteado Andrés Manuel y que fue bien recibida en este sector empresarial es establecer una mesa de revisión del proyecto en su conjunto, no solo el tema de los contratos, sino el proyecto en términos de la seguridad, en términos de la viabilidad técnica del aeropuerto. Y me parece que eso es una buena señal. Y buena señal, lo remarco, por el planteamiento que hace Andrés Manuel a un sector del empresariado mexicano muy importante, la respuesta que se recibe por parte de ese sector de buscar ese acercamiento. Yo creo que lo sabemos en el debate. Es simbólico que el Consejo Coordinador Empresarial y la propuesta de Andrés Manuel confluyan en la posibilidad siquiera de revisar, como lo hemos planteado, entre 5 expertos del gobierno, 5 expertos privados y 5 representantes de Morena para revisar en su conjunto el proyecto del aeropuerto. Y lo que salga de esa mesa de revisión, lo ha planteado Andrés Manuel, será lo que nos guíe en la definición de un proyecto que sin duda es controversial, pero que tiene que revisarse en esa materia. No es común que veamos al PRI y al PAN sosteniendo una misma postura o un mismo planteamiento, y ahora vemos que los candidatos coinciden. Coincidimos en parte, pero no del todo, porque lo que sucede siempre con el PRI es que cree que a México no le duele nada, que todo funciona de maravilla. Y lo que está haciendo José Antonio Meade es pretendiendo decir que lo que está en el aeropuerto está construyendo es todo correcto. Nosotros creemos en el proyecto del aeropuerto. De hecho, es un tema que los científicos, los biólogos, los estudios del urbanismo, los estudiosos de todos los entornos sociales han dicho desde hace muchos años que se necesita como una política pública necesaria para hacer avanzar este país en el camino de la productividad, en el camino de una economía de mejor nivel. Sin embargo, también creemos que vamos a hacer una revisión absolutamente cuidadosa de todos los contratos. Cuidaremos cada uno de los centavos que se han invertido. Evitaremos un ejercicio de corrupción porque, como recordaremos, a través de Overdrech, de OHL, de Grupo IGA, no nos tienen bien acostumbrados en ese tipo de macroproyectos. Están acostumbrados a un ejercicio en donde ha sido opaco y nosotros revisaremos. Pero también creo que la postura de Andrés Manuel es una postura contradictoria, porque claro, es lo que dijo hace una semana, pero no hace dos. Hace dos semanas dijo que va a cancelar el aeropuerto, hace una semana dijo que está abierto a que se analice. Bueno, yo me pregunto qué va a decir el día de mañana. Al final del día, lo que está pasando con Andrés Manuel es que está dando a tole con el dedo y en función, como lo he dicho desde la semana pasada, en un tema naturalmente de lo que la gente quiere escuchar, eso es lo que digo. Y hoy se me antoja decir que voy a cancelar el aeropuerto, lo cancelo. Mañana digo que voy a escuchar una propuesta de algunos órganos empresariales, que por cierto todavía no ha sido concretada. También dice, lo acepto, y no sabemos qué va a decir el día de mañana. Hablaban de una caja de cristal donde todos los recursos estuviesen perfectamente supervisados y fiscalizados. ¿Estamos a tiempo de que eso suceda? Efectivamente,
José Antonio Meade ha dado como propuesta de campaña un combate absoluto a la corrupción y un combate absoluto a la delincuencia. Y él tiene probada una trayectoria donde un funcionario público ha estado sometido a revisiones constantes anuales, no nada más como servidor público, sino también en revisiones de los contratos administrativos. La ley de la administración pública es muy estricta en el uso de recursos. La Auditoría Superior de la Federación también le da seguimiento. ¿Cuál es el mensaje que José Antonio Meade le manda a los mexicanos? La certidumbre, la estabilidad, el respeto de las campañas. México va y va adelante. No podemos estar sometidos a las acusaciones, a los pleitos, a las improvisaciones. López Obrador, cuando habla del crimen, ofrece amnistía. Cuando habla de la reforma educativa, dice la cancelo. Cuando hablamos de la reforma energética, lo hemos visto tomar pozos, lo hemos visto tener marchas. Llama a la violencia. Y nosotros tenemos al candidato que propone la unidad y que pone un combate serio y directo a la corrupción. Claudia, a grandes rasgos, Meade, el candidato del PRI, tiene una trayectoria... Impecable. Impecable, digámoslo así. Efectivamente. Pero él representa un partido que no tiene una trayectoria impecable. Me parece... Qué bueno que me dices esto, porque... Hay una indebida generalización en torno a funcionarios públicos y en torno a todos los que militamos en un partido político. Efectivamente, puede haber personas que le han fallado al partido y han sido sancionadas. Este es el sexenio donde más se han sancionado funcionarios públicos. Pero generalizar de eso a que todos lo somos, creo que es una de las tácticas que normalmente tiene López Obrador para desunir y hacer calificaciones que creo que enojan a las personas y no dan respuestas de cómo, cuándo y quién. Que creo que ese es el Estado de Derecho que todos los mexicanos esperamos. Horacio. Pues mira, yo diría lo siguiente, no son tácticas de Andrés Manuel señalar que hay más de 10 gobernadores o exgobernadores del PRI corruptos. Es un clamor popular de la gente que sabe que esos gobernadores del PRI son corruptos. No es una táctica de Andrés Manuel, los que fueron corruptos son los priistas, nosotros solo señalamos algo que hay. Y mira, ¿por qué el tema del aeropuerto sí tiene que revisarse? Hay un informe de la Auditoría Superior de la Federación con el tema de la barda perimetral. Estaba programada en 1.400 millones. La construyó supuestamente la Sedena, se le adjudicó a la Sedena y terminaron gastándose 2.900 millones. Dentro de ese contrato se usaron tres empresas fantasmas que fueron creadas en la ciudad de Oaxaca en un lapso de 3 minutos. Empresas que no funcionaban, que no existían para hacer una parte de la barda en 3 minutos. La Auditoría Superior de la Federación ha señalado que hay irregularidades por 389 millones de pesos. Pregunto a los mexicanos, a la gente, ¿no tiene que revisarse eso? ¿Por qué una obra que aún técnicamente sea necesaria, aunque el aeropuerto sea indispensable, como se dice, se está construyendo con ese nivel de oscuridad, con ese nivel de corrupción, con ese nivel de irregularidad? Lo lógico es que un candidato proponga revisar eso. Eso es lo correcto. Estamos en una campaña donde hay propuestas, donde hay debate de ideas. Ahora resulta que no podemos cambiar una posición porque entonces se nos dice que cambiamos de punto de vista, cuando lo correcto en una campaña es escuchar a sectores, escuchar reclamos de la sociedad y ir modelando un programa de gobierno para lo que venga en el futuro. Ahora voy contigo, Eduardo, pero creo que esto le compete directamente a Clau. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kiren. Mira, estos son el tipo de dudas que caracterizan a López Obrador. Desconocer todo un sistema donde los mexicanos hemos trabajado por un sistema de transparencia que tú sabes que está al alcance de todos los ciudadanos y que funciona. También hemos trabajado institucionalmente en el sistema anticorrupción. José Antonio Meade ha propuesto al Congreso que se tenga todo el sistema nombrado anticorrupción. Pero ¿qué hace López Obrador? Descubrir el hilo negro. No, decir que porque duda, que son corruptos. Esas acusaciones sin pruebas son muy interesantes y los distingues. Pristas. Aquí lo importante es saber que tenemos las instituciones y los tiempos que permiten responder a esto. Estamos en la caja de cristal, como bien decías tú. Tenemos un sistema de transparencia, no es un hilo negro. Tenemos un sistema que monitorea todo el uso de recursos privados y públicos para saber si están destinados indebidamente o no. Tú mismo reconoces que se ha sancionado a quienes han sido corruptos. A ver, Claudia, te haré una pregunta. ¿Por qué eso significa que es un Estado que no es correcto? Te haré una pregunta, Claudia. López Obrador siempre tiene... No quiero monopolizar el debate. El hilo negro. Te haré una pregunta, Claudia. Ahí están las instituciones. ¿Estás de acuerdo en que se revise qué pasó con la barda del aeropuerto, que estaba programada en 1.400 millones y terminó costando 2.900 y participaron tres empresas creadas en la ciudad de Oaxaca que no tenían experiencia
y las tres fueron creadas en 3 minutos con el mismo notario, ¿no te parece que más allá de las instituciones, más allá de la caja de cristal, eso se tiene que revisar? Porque es dinero de la gente, es dinero público, no es de nosotros. ¿No estás al tanto de eso? A ver, lo que me queda muy claro es que no es Andrés Manuel la persona indicada para revisar eso, porque como ya lo dijo en varias ocasiones, va a perdonar. Ellos van a olvidar, ellos lo que dicen es que no van a hacer un ejercicio de investigación con el presidente Peña Nieto, con su ánimo del perdón absoluto, de la amnistía, no es la persona indicada para poder hacer el análisis suficiente de la corrupción que pueda ocasionar este tema del aeropuerto. Para ellos es muy fácil decir no, amor y paz para todos, no harán ninguna investigación. Por supuesto que se tienen que investigar esto, se tienen que investigar también lo que pasó en Cedesol, tanto con Rosario Robles como con José Antonio Meade, con los dos contratos directamente que la auditoría ya le pidió a las instancias penales que sancionaran. Hay 17 denuncias penales presentadas por la auditoría contra las gestiones de Rosario Robles y de José Antonio Meade. Y eso es lo que se tiene que investigar y eso es lo que se tiene que combatir. Y por supuesto que ya lo dijo Ricardo Anaya antes que nadie. Él fue el primero que dijo, voy a hacer una revisión de los contratos minuciosa, pero no vamos a cancelar el aeropuerto porque es una inversión necesaria para los mexicanos, pero sin corrupción, sin opacidad, con una revisión estricta de los contratos, pero por supuesto, como ya lo dijo López Obrador, él va a perdonar absolutamente a todo aquel que devenga de este gobierno, así que también hay que saber qué dice López Obrador. Primero dice que no va a investigar, luego que sí, que no va a cancelar el aeropuerto, luego que sí, pues yo no sé a qué López Obrador le voy a querer, al de hoy o al de los próximos 10 minutos. El claro. Que va a gobernar a partir Quieren, del 1 de diciembre. A mí me parece, Valencia, déjame comentarle a tu auditorio una propuesta más de cómo José Antonio Meade va directo contra la corrupción. Él acaba de presentar al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, una iniciativa de ley para acabar con el fuero. Él está dispuesto a la rendición de cuentas, a la transparencia y a no seguir con una figura que ha causado algunas dudas. Creo que es muy importante que uno de los candidatos inicie un periodo de campañas con propuestas concretas donde la ciudadanía no termina de entender qué significa el fuero y se ha llevado hacia un terreno donde parece ser un encubridor de delincuentes. Bueno, gracias, aquí está la rendición de cuentas, aquí está José Antonio Meade diciendo, quitamos el fuero. Si eso es una propuesta que atiende a las exigencias de la ciudadanía, eso demuestra que es el candidato a las propuestas. Se nos está terminando el tiempo. Concluyo. Me queda clara su postura respecto al aeropuerto, me gustaría profundizar más, pero hay un tema que no quiero dejar de preguntarles. La Secretaría de Gobernación informó que la próxima semana firmará con el INE un protocolo de seguridad. ¿Qué piensan ustedes como representantes de los partidos? ¿Deben los candidatos tener este protocolo? ¿Formarán parte de él? ¿Lo aceptarán? A ver, primero, habrá que conocer los términos del protocolo porque no se han sido informados. En segundo lugar, por supuesto que no estamos de acuerdo que se utilicen las instituciones de seguridad del Estado mexicano para perseguir a candidatos. Ya lo hemos informado en varias ocasiones. El CISEN ha seguido en diversas ocasiones a Ricardo Anaya y nosotros no vamos a permitir que el Estado institucionalice esta medida para estar atrás de los candidatos. Sí creemos que hay un problema de delincuencia, de violencia. Sabemos que algunos compañeros del PAN, de Morena, han sido recientemente violentados, del PRD también. Naturalmente estamos en contra y buscamos un ejercicio y un protocolo adecuado, pero que no se utilicen las instancias de seguridad para seguir a candidatos. Nos quedan 30 segundos, quisiera escuchar en 15 segundos la opinión de cada uno al respecto. Vamos a revisar en el caso de nosotros, pero creo que el problema de la inseguridad es con los ciudadanos. Hay que proteger primero a los ciudadanos y después a los candidatos. Claudia. Vamos por toda la protección de un proceso electoral porque no podemos evitar que el Estado siga funcionando. El Estado tiene que funcionar, el Estado tiene que brindar seguridad a los ciudadanos y también a los candidatos si así lo solicitan. Creo que ese es el papel de un Estado. Ellos y no confundamos. El PAN no lo requiere. No confundamos un proceso electoral con las instituciones del Estado mexicano porque eso crea muchos problemas. Sean respetuosos, han sido gobierno, son gobierno o se cambian de partido. Póngale respetamos las instituciones. Claudia, Eduardo, Horacio, gracias, muchas gracias. Buenas noches. Los vemos por acá el próximo. Claro, sí. Y muy buena noche para